Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este Zanagaste Noticias. Estamos en vivo en este día miércoles 1 de junio. Sí, señor, Ya en el 50% del año, ¿no? El sexto mes de este año, 10 grados la temperatura actual en la zona céntrica urbanizada de Zanagasta. Saludando, como de costumbre también, a través de la señal de Canal 6 de Anillaco, al departamento Castro Barro, señores, Bueno, una linda jornada. No vamos a hablar del tiempo porque es propio de la época del año, estas temperaturas que vamos a ir teniendo y cada vez van a ser más en descenso para más datos. De todas maneras, hoy, como decía nuestro antepasado, ha abierto el sol, o se han abierto las nubes, es decir, así me acuerdo. Así que ese solcito, algo no va a entibiar. Pero claro, en la noche, sabemos también que cuando se limpia, como dice vulgarmente, en la tarde, ya en la tarde-noche, realmente es muy, pero muy frío, ¿no? Pero bueno, señores, esto es el clima que tenemos realmente en este momento acá en Villa Zanagasta, ¿no? Usted sabe que en la primera semana o en el primer miércoles, es lo mismo, en definitiva, digo, de cada mes, el Consejo Deliberante sesiona con sus sesiones ordinarias, ¿cierto? Como todas las conocemos. Así que bueno, esta mañana en algún momento llegué por el Consejo Deliberante para hablar con la viceintendente. Ella va a hablar de esta sesión ordinaria, de una sesión especial para el día viernes, y también va a dejar un saludo, ya que por una cuestión de agenda ella no va a poder estar este día jueves, digamos, en Zanagasta, jueves 2 de junio. Le digo, deja un saludo en especial para bomberos voluntarios, ¿no? Que van a estar en su día y que, bueno, y que va a haber, lógicamente, un acto protocolar, bien digo, y ceremonial acá en lo que es Defensa Civil, tengo entendido, sobre la avenida Carlos Álvarez. La vamos a escuchar entonces a Cristina Molina Ávila, nuestra viceintendenta, quien decía lo siguiente. Hoy tuvimos día miércoles 1 de junio en la sesión ordinaria correspondiente a las sesiones ordinarias. Bueno, se han tratado varios puntos, ¿viste? Tuvimos cuatro puntos a tratar. Son despachos de comisión de ordenanzas que han presentado en la sesión anterior los ediles, y que bueno, han sido tratados en sus respectivas comisiones. Y hoy tuvieron despacho de comisión. Bueno, ¿estuvieron todos los concejales? Sí, la verdad que en cada sesión para este recinto no tengo faltante de los ediles. Siempre están presentes, presentando proyectos, debatiendo si van a ser aprobados. Y la verdad que en cada sesión no tengo de ellos ausentes. Bueno, vice, ¿cuándo sería la próxima sesión? Bueno, comentarle tanto para ustedes, para este medio y a la comunidad, de que bueno, también tienen conocimiento que estamos trabajando desde el recinto con la Comisión de Juicio Político, y para el día viernes 3 de junio, para la hora 9:30, está ya prevista una nueva sesión extraordinaria. En el caso que se va un tema a tratar, es la sentencia de este juicio político. En la parte final, sé que tiene un saludo en especial, porque mañana, por una cuestión de agenda, no puede estar en Zanagasta usted, pero tiene un saludo especial para la gente bombero, ¿no? Así es, el día 2 de junio, un día tan importante como lo es para los de Defensa Civil, y bueno, ahí también trabajan los bomberos voluntarios. Desearle al director Juan Córdoba y todo su personal, agradecerle por todo el trabajo que ellos hacen desde la parte ejecutiva, el acompañamiento a todo el pueblo de Zanagasta, y bueno, desearles que tengan un hermoso, hermoso día. Y
Bueno, ahí estaba, ¿no? La viceintendente de acá de San Agasta, Cristina Molina Ávila, hablándonos de lo que había sucedido esta mañana desde nuestro Consejo Deliberante. De todas maneras, yo tengo una copia acá del orden del día, por supuesto con esta fecha 1 de junio. Bueno, donde se comenzó, como de costumbre, podríamos decir, con la lectura del acta anterior. Después se pasó al punto 2, fueron cuatro puntos en realidad, ¿no? El punto 2, donde fue aprobado por unanimidad, en este caso, mediante despacho de comisión, un proyecto presentado por el concejal Pedro Páez, ¿no? Donde hace referencia a los espacios verdes, acá, lógicamente, en el departamento. Esto de dejar los espacios verdes, ¿no? Que sabemos, tengo entendido que hay una ley nacional, inclusive, ¿no? Que hay que respetar que cuando uno, que se manda a construir, por decir, un barrio, ahí tiene que haber un espacio verde, un espacio físico donde comúnmente se hace la plazoleta, como quieras llamarle, ¿cierto? Todo forestado, bueno, con árboles que den sombra, que a su vez, a través de la fotosíntesis, también generen, digamos, todo esto que inhalamos, ¿no? Que es el oxígeno. También en el punto 3, mediante despacho de comisión, ¿no? Otro proyecto que ha sido aprobado, en este caso por unanimidad también, algo que había presentado el concejal Fermín Vicente Ávila Páez, que hace referencia al paraje de Las Talas, donde se abrió una calle, bueno, toda esa historia que ya es de público conocimiento, ¿no? Y en otro de los puntos, en este caso, bueno, también todos aprobados por unanimidad, le digo. Un proyecto presentado por el concejal Simonetti habla de la colocación del nombre, darle el nombre a una calle de nuestro departamento. En este, no lo voy a llamar barrio, pero en este paraje, digamos, que está de la 8 al frente, yendo de acá por la avenida sobre la mano derecha, donde muchos le dicen ahí que los terrenos de Doña Martina, le dicen algunos así, ¿no? Hay esa zona. Para lo que presentó Simonetti es ponerle el nombre a una calle que lleve el nombre de Juan Ángel Ceballo, ¿no? En reconocimiento, digamos, al excombatiente de Malvinas, alguien que fue homenajeado precisamente el ya pasado 2 de abril acá en San Agasta, ¿no? A mí me ha parecido bien, le soy sincero, me ha gustado sinceramente que esta calle, ¿no?, desde este lugar, lleve el nombre, le digo, de un excombatiente, ¿no?, de gente que nos estuvo, digamos, no tan solamente defendiendo a la patria, sino también representando, digamos, a su tierra, a su provincia, a La Rioja, y particularmente a San Agasta, Huahuaco, si podemos llamarlo así también, y que hoy se le haga este homenaje en vida, porque en definitiva lo que tiene valor es eso. O sea, las cosas valen, todas tienen un valor, pero no es lo mismo en vida que cuando ya no está, cuando ya no sabes nada. Entonces me parece perfecto, ¿eh? Y también se dio lectura de correspondencia, en este caso, a una correspondencia para redundancia, en este caso enviada por el concejal José Aguilar, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a continuar y vamos a escucharlo, en este caso, a nuestro cura párroco, el padre Nicolás de la Vega, para que nos comente, porque estamos en el mes, vio que cada mes, en definitiva, en un país como el nuestro, bueno, en una religión como la que profesamos, por mayoría somos católicos, apostólicos, romanos, en cada uno de los meses del año siempre hay la novena de algún santo, de alguna virgen, ¿no? En este caso el padre nos comenta lo siguiente. Agasta Noticias, qué lindo que nos comparten su comunicación con nuestra parroquia de San Agasta. Hoy comenzamos el mes del Sagrado Corazón de Jesús, que se reza con toda la iglesia y en todos los lugares del mundo. Acá en un barrio lo tienen como patrono, en el barrio de La Pampa.
Las Pampas veneran la imagen del Sagrado Corazón de Jesús con la misa que va a ser a finales de junio. Bueno, este fin de semana tenemos la misa en la Capillita de la Virgen India, el sábado 4, a las 18 horas en la Capilla Virgen India. Y el día domingo, todavía en el horario de la tarde, a las 18 horas, a pesar del fresco, venimos bien abrigaditos aquí en el templo parroquial donde ustedes están tomando esta nota. Bien, los animo a que sigamos caminando juntos, a cuidarnos entre todos, a superar todas las situaciones penosas por las cuales a veces tenemos que atravesar. Hoy también tenemos a las 5 de la tarde misa aquí en el templo. Mañana jueves también a las 5 de la tarde estamos todos invitados a participar de la Eucaristía del Señor. Mil bendiciones para todos ustedes y que nos podamos reencontrar este fin de semana en las Eucaristías de nuestra parroquia. El padre Nicolás de la Vega, ¿no?, hablándonos de toda esta actividad que lleva a cabo nuestra iglesia, particularmente en este tiempo del Sagrado Corazón de Jesús, como dice el padre, este mes de ya de junio, ¿no? Más allá de la misa, quiero decirle, yo no le pregunté ahí al padre en cámara, es decir, le pregunté después de cámara respecto a si mañana va a estar en lo de bomberos, me dijo que sí. Está yendo el padre a cada acto, eso nos gusta porque él va y deja la bendición a las distintas instituciones o de acuerdo a lo que se trate también, ¿no? Así que eso nos parece muy lindo, ese acompañamiento, ¿no? Que por supuesto tanta falta nos hace, particularmente en este tiempo a todos, ¿no? Vamos a buscar la pausa. Cuando volvamos de la pausa, hoy está invitado acá el presidente del Club Atlético San Agasta, ¿no? Que es la persona, ¿no? Lógicamente que nos va a traer seguramente la novedad ya de manera oficial, la palabra oficial, si juega o no juega el Atlético acá en San Agasta, se hace de local el próximo fin de semana. Así que bueno, Lucas Herrera, el hermano de mi productor, casualmente, que en el próximo bloque seguramente ya va a estar acá en el piso para que hable con nosotros, ¿no? Ahora sí, la pausa en San Agasta Noticias. Comienzo de espacio publicitario. A pesar de las circunstancias que tuvimos que afrontar, siempre continuamos con el objetivo de construir un San Agasta con más oportunidades para todos, a través de obras que dignifican la calidad de vida de cada vecino de nuestro querido pueblo. Estamos convencidos de que este es el camino que hay que recorrer para construir juntos un San Agasta de todos. Argentina, un país líder en producción de alimentos, con industrias de gran escala en los sectores de agricultura y ganadería. En el país existen más de 100 empresas de propiedad estatal con un impacto económico y social muy importante. El modelo económico riojano se distingue por la diversidad de servicios y productos con una distribución territorial estratégica de las empresas del Estado. Actualmente son 36 empresas, distribuidas en 18 departamentos. Generan más de 2.500 puestos de trabajo,
que representan el 5% del empleo privado de La Rioja. Nuestras empresas cumplen un rol esencial en el desarrollo local y bienestar social. Brindan servicios básicos como agua potable, electricidad, transporte, internet y gas. Producen, elaboran y distribuyen productos hechos por manos riojanas. Otras ofrecen servicios financieros y asesoran a miles de familias y empresas locales. Su puesta en marcha y funcionamiento impulsa el desarrollo de pequeñas y grandes firmas que actúan como proveedoras, generando más empleo y oportunidades. Un modelo económico que representa el sustento de miles de familias riojanas. Lo local, lo nuestro, es siempre mucho mejor. Mejor Riojanas. Smack my bitch up. Ferretería Vegar en Las Rosas, barrio Unión y Progreso, les ofrece artículos de construcción, plomería, electricidad, pinturas y herramientas en general. Recibimos todas las tarjetas. Ferretería Vegar en Las Rosas, barrio Unión y Progreso, San Agasta. Hace un año nos encontramos con el desafío de transformar la realidad de la obra social, dignificando al trabajador y al afiliado con un espacio más confortable para atender y ser atendidos. Con trabajo y con ideas transformadoras, hoy se cumple uno de los objetivos del gobierno provincial, de federalizar todos los servicios y puestos de atención. El nuevo espacio de atención de APOS ofrecerá a sus afiliados un modelo innovador, comprobado en otros lugares, adaptándolo a nuestra obra social, con un concepto abierto de oficinas para los 13 puestos de atención, brindando así un servicio más eficiente y óptimo, enfocado en las necesidades de nuestros afiliados. Viaje de 1000 millas se comienza por un primer paso y hoy estamos dando un segundo paso. El anuncio de la producción del MD-201 Pickup aquí en la provincia de La Rioja, en este lugar. El parque industrial de La Rioja es hoy uno de los enclaves más vivos de la industria nacional y eso no es obra de la casualidad. ¿Y dónde está la decisión política? En nuestro gobernador. Le dijo, señores, no hay ninguna nave en este parque industrial que si no produce no puede quedar así. Y esto se resuelve justamente con decisión política, con inversiones, con herramientas y obviamente con gobiernos como el de Ricardo Quintela, que trabaja todos los días para que esto sea posible. Sin duda le están cambiando el perfil productivo a la provincia de La Rioja para el bienestar de su pueblo. Y la verdad, como dijiste recién, Matías, nunca imaginábamos que podíamos estar inaugurando una fábrica de ensamble de automotores en nuestra provincia. Y lo que nosotros hicimos fue poner en valor a nuestra industria y así empezamos a crecer. Teníamos un objetivo de tener 1000 trabajadores en marzo del año que viene. A noviembre de este año ya tenemos más de 1200 trabajadores y posiblemente nuevos trabajadores. En la app y para todos podrás adherirte al débito automático. ¿Cómo? Ingresá a la opción débito automático. Hacé clic en adherir, ingresá a la opción método de débito y selecciona la opción de débito que más te convenga. Podrás elegir CentroCard, tarjeta naranja, caja de ahorro o cuenta corriente. También podés adherir al débito con Visa y Master de cualquier banco. Completar los pasos de acuerdo a la opción que se elija y listo. Ahora podés realizar tus gestiones de manera rápida y fácil, sin moverte de tu casa. Internet para todos, siempre con vos. El centro de San Agasta se sigue vistiendo de fiesta porque ahora Kiosco Centro te espera en su nuevo local totalmente renovado, más amplio y con más stock de productos. Ventas de bebidas por mayor, golosinas, cigarrillos, lácteos y muchísimas cosas más. Por la noche tenemos pizzas, lomitos, milanesas. Más de 25 años al servicio de la gente con la buena atención que nos caracteriza. Buenos productos y precios increíbles en Villa San Agasta. Atendemos de 9 de la mañana hasta 1 de la mañana, extendiendo nuestros horarios si es necesario para vos.
Visita nuestro local. Te esperamos en calle Antártida, Argentina, y avenida Carlos María Álvarez. Kiosco Centro, algo más que un kiosco. En Virgen India seguimos teniendo el mismo sueño desde el primer día que empezamos en 1994. Transformar nuestros recorridos en sueños que se hacen realidad, como nuestro trabajo diario. Por eso decimos ser los pioneros, los primeros. Y así pudimos ver generaciones pasar por nuestro servicio diferencial. La gente, los sanagasteños, los riojanos, los argentinos, son el motor para que nuestro servicio siga como el primer día y así hacer inolvidable nuestro transitar diario. El Transporte Virgen India te acompaña hace 25 años y lo hacemos con la misma responsabilidad de siempre. Hoy, nuestro servicio cuenta con los mejores y más responsables choferes, con unidades de última generación para que nuestro servicio sea el mejor en las rutas argentinas. Por eso, siempre que pensamos en vos, pensamos en el futuro, pensamos en tu trabajo, en tu comodidad y en nuestro servicio impecable y con las ganas de seguir creciendo. Gracias por elegirnos, gracias por transitar rutas con nosotros y hacer de nuestra empresa una familia gigante, con ganas de crecer y verte crecer. Virgen India, pioneros en el transporte riojano y en la tranquilidad del pasajero desde 1994. Sigamos construyendo caminos juntos. Grandes obras para toda la vida. Gasoducto productivo. Con una inversión de 2.700 millones de pesos, sigue en marcha el gasoducto Casa de Piedra Chamical-Patquía, reiniciado en esta gestión. Casi 190 kilómetros de cañería con tres plantas reguladoras garantizan el acceso a todos los servicios que proporciona el gas natural y con capacidad para desarrollo industrial de las zonas beneficiadas. Grandes inversiones, grandes obras para toda la vida. Necesitamos las obras de infraestructura necesarias para poder crecer, si no, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos energía para nuestras empresas? ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos los gasoductos necesarios para que podamos producir? ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos rutas, caminos, transportes? Es imposible. Vamos a tomar hoy la decisión de integrar el no en Norte Grande. Necesitamos también pelear para trasladar esa capital. Pero también necesitamos decirles que ya estamos cansados del saqueo, que no vamos a admitir una acción más. Necesitamos también que la justicia tenga una mirada federal. Yo quiero decir que el mandato está puesto, que depende de nosotros, que entre todos podamos trabajar para que definitivamente el federalismo no sea un discurso, sino sea una acción. Muchísimas gracias a todos y vamos juntos por este NOA, NEA, grande, más federal, más justo, más solidario, con mucha fuerza y con muchas ganas. Muchísimas gracias a todos. Pero no era solamente enseñarles a coser, necesitábamos saber cómo lo íbamos a hacer, qué necesitaban ellos, qué habilidades, qué competencias, qué perfiles, todo, todo pensado para que nuestra Rioja pueda crecer, pueda desarrollarse. Que comienza, faltan los lugares en el parque industrial, vamos a hacer más naves, esa es la decisión del gobernador, vamos a hacer un nuevo parque industrial, esa es la decisión del gobernador. Nos llena de emoción cada uno de ustedes, cada una de ustedes, de que representan una oportunidad de trabajo para su familia. Querido gobernador, si hay un lugar donde late La Rioja, es acá. Aquí late La Rioja, pero no solamente La Rioja. Aquí late la Argentina de la esperanza. Aquí late la esperanza de un país con desarrollo industrial.
Nosotros no hacemos política partidaria, hacemos política de Estado. Queremos que esto permanezca en el transcurso del tiempo. Cuando nosotros nos vamos, que siga, se siga apostando a este tipo de trabajo para consolidar el tema industrial. Nosotros no pedimos ficha de afiliación, tampoco pedimos que nos voten. Pedimos que tomemos conciencia de que hay dos modelos de país que se debate y se discute en la República Argentina. La línea gratuita 102 es para los niños, niñas y adolescentes. Sirve para que te comuniques cuando estés viviendo una situación incómoda o que te hace sentir mal. No tengas dudas en comunicarte con nosotros. Podés llamar de lunes a viernes entre las 8 y las 18 horas. Comunicate gratis al 102 y contanos qué te pasa. Estamos para escucharte y acompañarte. Línea 102. Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social. Gobierno de La Rioja. Priorizamos el funcionamiento de hospitales y centros de atención primaria de salud en toda la provincia. Ya está en funcionamiento el Centro de Atención Primaria Enfermera Mónica Gómez del barrio Yacampis. Ampliamos y refaccionamos las salas de espera y especialidades del CAP San Vicente. Y se encuentra en casi el 50% la construcción de la obra del nuevo Centro de Salud Ciudad Nueva, al sur de la ciudad. Obras de salud como políticas de Estado. Obras que queremos. Obras queridas. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Sanagaste Noticias y estamos, tal cual lo adelantábamos, ¿no?, antes de ir a la pausa, con la presencia, en este caso, del presidente del Club Atlético Sanagasta, Lucas Herrera. Lucas, bueno, bienvenido una vez más a nuestros estudios. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, una invitación que trae, digamos, algo de sorpresa, más allá de que algunos ya lo están comentando, que nada mejor que tener la palabra oficial, en realidad, del presidente de la institución, teniendo en cuenta que el Atlético sí estaría haciendo el local el próximo domingo, Lucas, ¿no? Sí, la verdad, se hicieron las presentaciones en la liga, Jorge, y bueno, gracias a Dios tuvieron eco. Realizándose la programación para el próximo domingo a las 14 la reserva y a las 16 la primera contra Alas Argentina. Gracias también a la buena predisposición del presidente de Alas Argentina, Mario Morán, para venir a jugar acá, ¿no? Bueno, un partido que va a despertar mucha expectativa, teniendo en cuenta la posición en la tabla, y lo digo, no porque está acá el presidente presente, sino siempre lo digo, en el programa, por la muy buena campaña que también están haciendo ustedes. Sí, la verdad, mucho sacrificio, mucho trabajo de los chicos, mucho trabajo de del cuerpo técnico, de Javier, de Maxi, hay mucho trabajo, la verdad, que se está notando en la cancha. Gracias a Dios las cosas se están dando, quizás no todos los partidos como queremos, pero bueno, estamos trabajando, sabemos que es el primer año que nos toca hacer esto, todo nuevo para nosotros, así que gracias a Dios, buena campaña y esperemos seguir por este camino, ¿no? La próxima fecha es la última de la primera rueda,
y por el momento marchamos tercero en el campeonato. Recordemos que el campeón asciende y el segundo ascenso se juega una liguilla entre los siguientes cuatro equipos, ¿no? Bueno, sabemos, nos damos cuenta que está el Atlético dentro de esa posibilidad. Lo dice el presidente, lo digo yo, que lo estoy siguiendo en cada uno de los partidos. Yo lo decía el presidente hace días atrás, o programas atrás, por ahí hubo partidos donde no se ha merecido perder, o por ejemplo se mereció empatar como contra Paiquilla, se merecía ganar en realidad contra Paiquilla. Sí, yo creo que en todos los partidos venimos haciendo un buen juego, los muchachos sabemos la calidad de jugadores que tenemos acá en Sanagasta, y también sabemos que esto es fútbol, a veces los partidos se dan y a veces no. Pero yo la verdad agradecido a todos ellos, que son los que ahora en estos tiempos pasan frío, dejan sus familias, también con los muchachos, con Maxi, con Javier, que nos dan una mano impresionante. También ahora estamos trayendo un médico. Gracias a Dios hay muchas cosas que estamos haciendo para el club, para que esto crezca y que los chicos se sientan acompañados. No estén solos, sabemos que esto es un deporte de contacto, muchas veces podemos tener molestias, podemos sufrir golpes, y bueno, creo que lo fundamental es acompañarlos en ese sentido y demostrarles que el esfuerzo que ellos hacen, bueno, nosotros también los recompensamos, ¿no? Bueno, ¿qué sabe, a propósito, qué sabe de sus jugadores lesionados? Digo esto porque, por ejemplo, el pariente Romero, que lo hemos visto volver al fútbol desde primera, jugando, bueno, no hace falta que comente cómo juega muy bien a la pelota. Lamentablemente también se lesionó, lo mismo que en el caso de Elvio Fuente, ¿no? Que lo he visto golpearse en un momento. Sí, estuve hace rato con Elvio, bueno, ahora, hoy justamente estuve hablando con el kinesiólogo a venir a verlo a ellos, para ver cómo están, hacerle algún tipo de trabajo ahí para que lleguen, si Dios quiere, el domingo. Ojalá que lleguemos todos. Bueno, algo que le quería preguntar, no sé si me lo puede responder. Tengo entendido así en realidad de que no continuaría Mara Flores, que estaba trabajando con los arqueros. Eso se está viendo ahí en el tema con Javier, que es el que los trae allá en La Rioja. Por ahí salieron un par de trabajos, no sé, estamos viendo el tema ese, pero ojalá que puedan seguir todo, porque es un trabajo muy lindo el que vienen haciendo. Y se está viendo esa posibilidad. Ojalá se pueda seguir. Presidente, hemos visto que en la titularidad del arco, digamos, estaba Hermita Narváez, porque en tu último partido atajó Aguilar. ¿Alguna lesión, algún problema, Narváez? Sí, estuvo lesionado, un problema en el hombro que él ya trae de hace varios campeonatos. Pero ahí se está trabajando con el doctor también. Y igual, usted vio la calidad de los arqueros, bueno, de todos los jugadores que tenemos acá. Gracias a Dios. En el banco, y tanto los suplentes como los titulares pueden estar adentro de la cancha siempre. Bueno, ya hablando de lo que va a ser netamente el partido el día domingo, sabemos que hay que pagar la entrada, obviamente, porque esto lo organiza la Liga Riojana. Sí, así es, Jorge, la entrada está a 300 pesos y la ganancia va a un pozo común entre todos los partidos de la B, y después se hace rendición de cuenta a mitad de semana, se divide en partes iguales. ¿Van a tener el buffet ustedes, por ejemplo? Sí, así es, el buffet, los dos buffets, tanto el local como el visitante, lo va a poner el club. Eso ya se están organizando la gente ahí en los grupos, así que bueno, muchas gracias a ellos también, que es un gran trabajo el que están haciendo. Esto es mucha logística, trabajar toda la semana, lavar las camisetas, tratar de tenerles algo para los muchachos el fin de semana. Sabemos que implica mucho gasto, tener un seguro, muchas cosas, y gracias a Dios están trabajando todo. Agradecer también a la familia Vila Páez, que se ofreció a colaborar con los chicos. Nos vamos a juntar antes del partido, todo, reserva, primera, y ellos también nos están colaborando. Bueno, y a propósito de colaborar y a propósito de ayuda,
A través de una gestión, tengo entendido, del secretario general de la Gobernación, Armando Molina, se les ha dado a todas las instituciones deportivas, clubes, ¿no?, y a otras entidades, un talonario para la venta, digamos, del sorteo de una moto, ¿no? Sí, es una rifa a nivel provincial, se les dio a todas las instituciones. Consta del valor de 300 pesos, se rifa una moto, un LCD y no sé, viene el otro premio. Pero son tres premios bastante importantes y yo también... pido a toda la gente que nos pueda colaborar, no tan solo a nosotros, a todas las instituciones, porque sabemos que esto cuesta mucho y es de gran ayuda para nosotros, ¿no? Bueno, no sé si le queda algo más para comentarnos respecto ya al día domingo. Sí, que nos acompañe toda la familia, toda la gente, va a ser un espectáculo lindo. Esperemos estar a la altura con todo para poder brindarle lo mejor a toda la gente. Bueno, una vez más agradecer a toda la comisión, a todas las mujeres del club que nos dan una mano impresionante. Y como les decía, que nos acompañen, así ven cómo están jugando los chicos. Muy bien, así se sientan ellos también acompañados. Le quería decir, casi me olvidaba, una lástima, ¿no?, la expulsión de Franquito Narváez, un hombre fundamental en la defensa del Atlético. No sé si usted ya tiene el informe de por cuántos partidos se suspendieron. Sí, ya tenemos el informe. A Franco una sola fecha le dieron. Ahí estuvimos conversando con el Tribunal de Pena. Así que sí, es solo una fecha. La verdad, lamentable, porque todos creo que son importantes acá y perder un jugador por una fecha es bastante para nosotros. Pero bueno, son situaciones de juego que, bueno, gracias a Dios es solo una fecha. Y yo lo comentaba respecto a la expulsión de Franco, que en realidad los hace expulsar el juez de línea, no el árbitro, que el árbitro ya los había amonestado, digamos, con amarilla cada uno, al número 7 de Vélez, y bueno, en este caso a Franco Narváez. Le digo, y después se van, como cualquier jugador, es normal que uno se vaya diciendo cosas, obvio, lo hace todo el mundo. Después el Lyman, o el juez de línea, como quiera llamarle, levanta la bandera y los hace expulsar a Franco con una caballerosidad. Se ve que en este caso se impone o se imparte disciplina y respeto, que le enseñan a los jugadores también. Se retiró todo un caballero, sin decir una palabra, se fue, que no fue el caso el chico de Vélez, que inclusive lo increpó al juez de línea. Estaba mal, son cosas que uno las tiene guardadas acá en el archivo, a modo de documento, ¿no? Y el pariente Romero, que yo me quedé con ganas de verlo, yo le soy sincero, yo pensé que el pariente Romero iba a entrar en lugar de Franco en ese momento, que quedó la defensa, digamos, con un hombre menos y que es fundamental por su altura o su estatura, como quiera llamarle, ¿no?, y por la calidad de juego que tiene. Sí, la verdad, bueno, son decisiones ahí que el cuerpo técnico las va tomando en el transcurso del partido, por ahí ellos vieron otra cosa y bueno, pero sí, la verdad que gracias a Dios en el tema disciplina de los jugadores se trabaja bastante ahí, un poco con Javier, que con Maxi, que son bastante molestos, por decirlo de alguna forma, en ese sentido. Creo que es fundamental el tema de la disciplina, tanto para los jugadores de primera como para los jugadores de reserva. Y gracias a Dios se ve eso reflejado en el campo, porque tenemos muy pocas agresiones de nuestros jugadores, ¿no? Por ahí, obviamente, el fútbol es algo, un deporte de contacto. Siempre hay roce, pero gracias a Dios, y si pasa algo, tratamos de separar, tratamos de estar lejos de todo conflicto, ¿no? Seguramente. Le agradezco, se ha tomado su tiempo, él trabaja en la parte privada, ¿no? Hoy se ha hecho un tiempito para estar acá con nosotros, por eso le queremos agradecer en nombre de nuestro gerente, del Fede Manguez, y bueno, de la producción, y de quien le habla, ¿no? Y que bueno, que ganemos, porque en definitiva el Atlético es todo Sanagasta. Estamos jugando nosotros, los sanagasteños, contra Ala este domingo, ¿eh? Sí, seguramente, Jorge, por eso pido a toda la gente de Sanagasta que nos acompañe a la cancha. Va a ser un espectáculo lindo y bueno, a todos, obviamente, portándonos bien, como todos, como en todos lados, todo evento. Así que espero que nos acompañe, usted también ahí haciendo algunas imágenes, y que nos vengan a ver todos a la cancha. Sí, señor, lo estamos siguiendo en toda la campaña Atlético, estamos en todos los partidos, hasta haciendo dedo, por ahí, pero llegamos, ¿no? Bueno, le pido que un minutito, a propósito, ya que estamos hablando, o que estamos en la página deportiva, lo vamos a escuchar alguien que sabe mucho más que todos nosotros, ¿no? En este caso es Ramón César Bóveda, ¿no? Esta leyenda viviente del fútbol. Va a hablar de la selección argentina, del partido
dentro de rato, cerca de las 4 de la tarde, Italia-Argentina, va a hablar del fútbol o del estadio de Vargas, que se va a vestir de fiesta, como se lo viene haciendo la Copa Argentina, y también va a hablar del Atlético San Agasta, casualmente, en esta nota. ¿Cómo te va? Bueno, te agradezco la oportunidad, y sí, como decís vos, un día de mucha expectativa, también, como te decía yo, también es parte para medirse, más allá de que el encuentro de hoy es significativo, ¿no? Para bueno, seguir viendo el fútbol que evoluciona cada día. Vemos que por ahí también en realidad influye mucho el periodismo, ¿no? Es por ahí como que se le infla la selección, como que se habla de un gran técnico no tan conocido, ¿no? Entonces, medirnos con equipo de Europa antes de llegar al Mundial, creo que es una prueba más que necesaria, ¿no? Totalmente. Más allá de que, ¿no es cierto? Como decís vos, que se puede inflar un poco, pero hoy vamos a ver, esta selección nuestra está muy unida, saben lo que quieren, están trabajando bien, el técnico tiene mucha afinidad con ellos también, y eso es fundamental en los momentos decisivos. Así que bueno, después de lo que pasa hoy, vamos a ir evaluando. Es muy importante este partido para eso. César, y hablar del fútbol nuestro, me refiero a la Rioja, ¿no? A la provincia, Rioja Capital, hoy con un estadio que trae la Copa Argentina, ¿no? Que en un momento prácticamente algo que lo veíamos muy lejos nosotros, o que cuando venían Boca, River, los grandes equipos aquí a la Rioja, eran partidos amistosos, ¿no? Hoy partidos oficiales. Bueno, es importantísimo para toda la provincia, es importantísimo para los jóvenes, importante para la gente misma de La Rioja, que hoy se puedan dar espectáculos diferentes, ¿no es cierto?, que nos motiva y los motiva a todos para que esto siga, ¿no? Es para que se haga un tiempo nada más, y yo creo que a partir de ahora van a haber muchas cosas importantes a través de los chicos, los jóvenes, también en aprender y motivarse para tomar en serio este deporte que es el fútbol, ¿no? Que es, ¿no es cierto?, pasión de multitudes. Así que yo creo que es fundamental estos eventos aquí en nuestra provincia. La última, ahora sí, hablar del fútbol de San Agasta, ¿no? Atlético San Agasta representa a Alianza, en este caso representa al pueblo, este fin de semana siendo de local. Creo que tendríamos que ir todos acompañados por la buena campaña que está haciendo en realidad. Efectivamente, no es por casualidad, creo que hay un orden de trabajo, una concientización en los jóvenes también, porque la mayoría son jóvenes, ¿no es cierto? Y es importante que podamos también nosotros estar pendientes de nuestros equipos que están sobresaliendo y que los jugadores sean motivados permanentemente. Yo lo veo muy bien. Y bueno, tenemos que apoyarlo. Bueno, ahí estaba Ramón César Bóveda. Hablaba, ¿no?, de la selección argentina. Yo siempre digo, cuando hablo con Bóveda, siempre pienso las cosas que se le cruzarán a Bóveda, ya que él fue jugador de la selección nacional, ¿no? Allá por la década de los 70, en el 74, en aquel inolvidable Mundial de Alemania. Estaba viendo unas imágenes, casualmente, anoche del Mundial de Alemania, ya que estoy hablando. Por ahí, de aquel empate con Italia, con el gol de René Orlando Ausemann, el jugador de Huracán, de ese Huracán campeón del 73, ¿no? De ese Huracán de Menotti, de ese Huracán... De que el técnico era Menotti, donde jugaba Babington, ¿no? La Rosa, Brindisi, que también, por supuesto, han sido convocados a aquel Mundial 74 en Alemania. Les decía, el gol de Ousmane a Italia, y después, lamentablemente, el gol en contra de Roberto Perfumo, que era el 2 de la selección nacional, el ex hombre de River y Racing, voy a decir así, que después jugó también en Brasil. Le digo, en aquel empate, ¿no? Y uno, digo, hablar con Bóveda, seguramente que a César se vienen esas cosas a la cabeza, y después ver
lo mucho que se ha crecido en materia deportiva La Rioja con este tema del fútbol. Digo esto porque uno por ahí escucha a algunos colegas que uno nota lo negativo que son, ¿no? O los pesimistas que son muchas veces cuando dan un informe respecto a lo que hace el gobierno. Es como que lo que hace el gobierno está mal o está todo mal para ellos, ¿no? Nosotros primero nos quejábamos porque en La Rioja no podíamos tener un equipo grande de fútbol porque no teníamos el estadio. En la gestión anterior se mandó a construir ese flor de estadio que tenemos. Hoy en esta gestión tenemos un gobernador que trae espectáculos de ese nivel, ¿no? Porque nosotros decíamos, oye, ¿cómo puede ser que Catamarca tenga la Copa Argentina? Nosotros, ¿cuándo iremos a tener la Copa? Que Boca, River, cuando vienen por un partido amistoso. O le sale mucha plata a aquel que lo traía también, ¿no? Sin embargo, hoy lo tenemos y sin embargo hay gente que escuchaba anoche en una radio de Capital cómo les preocupa y les ocupa el tiempo de decir con esa plata que la lleva TIC, con toda esa ganancia, que como no queda para la prensa. Bueno, pero están entregándonos un espectáculo, están vendiendo un espectáculo. ¿Y de qué nivel? Hablar de Boca. Y bueno, hay que sacarse el sombrero, más allá de que no sea muy hinche Boca. De que, o hablar de River. Entonces, no sé, hay cosas que a veces no entiendo. Alguien dijo, ¿para qué se hizo el Superdomo? De las cosas que nos sirve y que nos salva el Superdomo. Bueno, a veces no habría que comentar estas cosas, pero a veces también molestan estas cosas, por eso las digo. Tengo derecho a decirla, obviamente, como medio de comunicación, ¿no? Le veamos a la cosa la parte positiva, seamos optimistas, van a ver que nos va a ir mejor a todos, ¿no? Bueno, y después hablaba, por supuesto, un párrafo aparte del Atlético San Agasta, cuando decía, hay que ir a acompañar por el buen momento que está pasando la institución, ¿no? En el día de hoy, también hemos hablado con la directora del mercado artesanal, pero antes de ir a esa nota, voy a leer la efeméride, si le parece a producción, en este caso, ¿no? Porque también la efeméride es algo que me gusta, y yo cuando leo algo, me gusta ayonarlo, con historia, ¿no? Con lo que uno ha vivido particularmente. Y en un día como hoy, un 1 de junio de 1964, respecto a obras, se daba comienzo a los trabajos de pavimentación de la calle Carlos María Álvarez, ¿no? Y usted sabe, si bien es cierto, yo todavía no tenía ni siquiera un año, ¿no? En junio del 64, soy nacido en junio del 63, pero el 12 de junio. Todavía me faltaban 11 días para cumplir un año cuando se ha comenzado a faltar, ¿no? Para nosotros, por el hecho de que esté asfaltada, siempre la hemos llamado la calle nueva, ¿no? Porque tenía asfalto, que era, por supuesto, desde el dique, de los sauces, pero no en la cuesta, sino terminando la cuesta de La Rioja hacia San Agasta, lógicamente, hasta acá por la que hoy es la Carlos Álvarez, ¿no? La famosa calle larga, la única que tenía pavimento, como le decíamos, o la calle nueva, como realmente la llamábamos, ¿no? Así que esto es histórico, es lindo, porque después se pudo, por supuesto, después asfaltar la cuesta. ¿Y sabe cuál fue la razón de que no? Porque estaba asfaltado hasta el balneario. No se pudo asfaltar la cuesta porque era muy angosta. La cuesta era muy angostita, la cuesta del dique Los Sauces, ¿no? Y no era una razón por trabajar la cuesta del asfalto. Se puede imaginar usted el problema que hubiese sido, ¿no? Para la gente que tenía que ir de San Agasta Capital y viceversa. Después, cuando sale en Sanchón el gobierno de Menem, cuando era presidente, por supuesto, se hizo todo lo que ya conocemos. Un tiempo antes se la había faltado también, pero después se la dejó como realmente corresponde, ¿no? Bueno, voy a hablar del 2 de junio también. En el año 1914, un 2 de junio, respecto a educación, asumía como directora de la escuela número 11 Honorata Gómez de Gómez. Honorata, como es el nombre, algunos dicen la Oronata, ¿no? Ese oro no, es ono, ono de honor, nos acordemos. Honorata Gómez de Gómez asumía como directora de la escuela número 11. En el año 2012, este 2 de junio se van a cumplir 10 años, respecto a religiosidad, en una visita misionera
con motivo de los festejos de los 100 años de la inauguración de la Iglesia Catedral de La Rioja, llegaba la imagen de San Nicolás, el San Nicolás Blanco, que fue recibido por las autoridades y pueblo de San Agasta frente al templo parroquial. Allí con la presencia también de las veneradas imágenes de la Virgen de la Merced y la Virgen India de acá, de nuestro departamento, ¿no? Bueno, no, bueno, tenemos una nota, y la vamos a poner al aire, que hicieron el día de ayer, y después voy a comentar algo, porque esta nota la pongo al propósito, que hizo Mario Mercado a través de Mañanas Informativas con el director del Agua Potable de San Agasta, Raúl Cortés. Otra cuestión, en estas últimas horas estuvieron haciendo un gran trabajo la gente de Defensa Civil, de bomberos, porque también sufrieron por ahí, prácticamente casi se quedan sin cañería, han sufrido un incendio por esa zona. ¿Qué fue lo que ha pasado, Raúl? Sí, hubo un accidente, que no creo que sea más intención de alguien prendió fuego en una defensa, hay muchas tiras, pero sí, de conocimiento que en estos días nunca viene la cañería maestra y viene de los filtros hacia la botal. Entonces, inmediatamente, tuvimos la gente de los civiles, porque los comunicó Fabián Anía, pero nosotros estamos pasando ese problema. Entonces, llegó Juan Constituyente, más la gente del primo cargo de la botal, y alguna gente de los cartones, le hemos dado una solución a esos fondos rápidos, evitando que los cosas pase mayor, pero bueno. Efectivamente, la gente de bomberos trabajan en la full, y pararon todo tiempo. Si no moría, se caen, iba a ser bastante un problema, un problema bastante serio, porque iba a quedar una comunidad sin salir. Claro, claro. Ahora, Raúl, ¿se pudo dar la solución? ¿Y hay algún barrio que esté afectado con el problema de agua ahora o no? No. Ningún barrio está afectado, nunca se cortó el agua, simplemente el momento de que se nos tienden los calles y se corten, entonces sí va a ser un problema serio. Pero no, gracias a Dios, por la ley, por la desgracia que nos fue. Bien, bueno. Bueno, mira vos, qué suerte. Qué suerte esto que no hubo que pasar o que lamentar mayores, como quien dice. Porque, Raúl, ¿qué pasaba si se llegaba a quemar una de las cañerías, digamos? Y quedaba todo el pueblo sin servicio de la agua potable, que alimenta a la planta potabilizadora. Este caño es un caño de 450 de espesor. Te puedes imaginar, trae todo el agua que ahí levantamos, ahí en el filtro, más de las perforaciones. Obvio que quedábamos sin agua todo el pueblo. No se influyó bastante. Solo en el sentido de que se usan máquinas y continuar el caño. Estaba un edificio continuo por la herida, ¿no? Claro. Bueno, Raúl, ¿cómo sigue el trabajo en el día de hoy? Bueno, en el día de hoy estoy haciendo el trabajo, esperando con la gente de ahí, río arriba o canal arriba. Hasta creeríamos que entre el día de mañana o jueves estaríamos terminando ese trabajo. Y el lunes comenzaríamos la separación del canal, porque bueno, ahí es donde nosotros tenemos que buscar la forma de cómo está la avenida del 6 y el agua potable acá en la comunidad. Uh-huh. Ya lo veremos haciendo el 11 de mayo, llevando agua desde las 8 y media de la mañana hasta las 12 de la noche. Vamos a seguir con ese mismo horario. Seguramente que en el barrio del centro, en algunas partes, no van a tener la presión que tienen hoy, pero agua en el barrio, entonces, si alguna gente no lo dice, que traten de entender lo que es para y algo que escapa, no es una obra. Está haciendo el riego, bueno, hay que hacerla, porque si no va a traer más problemas. Claro. Bueno, Raúl, si hoy, tenemos que hablar ya de que se viene el verano en unos meses, ¿cómo nos va a tratar el verano? Y esperemos que bien, nos estamos preparando para que el verano lo tratemos de extender y lo haga el servicio lo más normal posible que sea, pero bueno, esto es como la cama, es cuestión de tirar y saber quién es el interior, si nos va a mandar agua o no nos va a mandar agua. Mañana la gente va a entrar a ver una galería que fue abandonada hace más de 30 años. Vamos a ver si la podemos estructurar eso para que cuando tres perfiles levantemos agua de la energía
que para que no nos queremos sin algo como hacen con el crecimiento, una vez también los profesionales y se la puede recuperar, ¿no? Bien, perfecto. Raúl, gracias por haber hablado con nosotros y obviamente te agradezco. Bueno, ahí estaba, ¿no? Esta nota ha sido para la radio ayer, en realidad, ¿no? Donde escuchábamos al director del agua, Corte, hablar con Mario, bueno, respecto a aquel incendio que hubo, que por ahí podía haber causado un problema más grande. Pero ¿a qué quiero llegar yo? ¿Qué quiero comentar? ¿No? ¿Sabe que el ministro de Agua y Energía de la provincia, el profesor Scaglioni, lo estaba escuchando en una nota para un medio de Capital, a través de toda la gestión y el apoyo, obviamente, de nuestro gobernador, se está solucionando un grave problema que tienen los llanos de La Rioja, como todos sabemos, que por ahí es con el agua potable. Y sabemos que hay distancia y distancia, particularmente en los llanos, un lugar como el departamento de Independencia, Palquilla, donde se está haciendo un trabajo de traer al agua desde el lado del cerro. O sea, no importa los kilómetros que sean, sino traer esa agua, por supuesto potabilizarla como corresponde, ¿cierto? Y solucionar un grave problema que también tienen ellos, en este caso, más que todo porque ahí no hay agua, se hacen perforaciones y transperforaciones, ¿cierto? Y se carece, ellos lo tienen al agua en el cerro, en la famosa vertiente. Y digo esto porque en San Agasta no sería mala idea, nosotros estamos cerca del cerro, no nos estamos hablando de 20, 30 kilómetros como tienen algunos departamentos, es que menos tienen, 17 kilómetros, tengo entendido, para traer el agua, ¿no? Para bajar el agua. Acá lo tenemos cerquita al cerro, no tengo idea qué distancia es, pero más de 5 kilómetros no pasa. Hacer un trabajo así, ¿no? Traer toda esa agua, aprovechar esa agua de vertiente, y yo creo que eso nos traería una gran solución a que ningún barrio de San Agasta se quede sin agua, particularmente en la época estival, en la época de verano, en la época de calor, en la época que más se consume el agua y con todas las fuentes de vida, el animal, lo vegetal, nosotros, los humanos, ¿no? De este cerro que tengo a mi izquierda, que señala hacer así, ¿no? O este cerro del este, toda la zona de Angulo, hay agua. Del oeste, de la Pampa La Viuda, y en la zona de los Alamitos y más abajo, hay agua. Si nos vamos a la zona sur, en la quebrada de Visadero, hay agua. Está bien, el 10 de mayo no tenemos problema con el agua, por la bomba que tenemos ahí abajo, todo así, todo. Pero el problema es para acá, ¿no? Entonces yo creo que con lo de Angulo y con esto de las pampas, se podría, me parece, brindar la solución y no carecer más del vital elemento como es el agua, ¿no? Digo, yo por las dudas, no sé, ¿no? No creo equivocarme. Vamos a dejar el comentario, vamos a escuchar a la directora del mercado artesanal, a Fanny Vázquez, porque se van a cambiar los horarios, particularmente de la tarde-noche, como consecuencia de estas bajas temperaturas que estamos teniendo, para todos aquellos que visiten nuestro mercado. Fin de mes, primer día del mes hábil del mes de junio, tenemos que hacer rendición de cuenta para pagarle a los productores y artesanos que exponen y venden sus productos acá en el mercado artesanal, así que en esa tarea estamos, abocados desde hace una semana ya, y para poder pagar lo más pronto posible. Bueno, estamos en una época donde el frío nos hace cambiar el horario, ¿no? Sí, sabemos que San Agasta es muy frío, frío por excelencia, más en el turno tarde. Hemos estado observando que la gente después de las 7 de la tarde no sale, ni tampoco vienen visitas después de las 7, 8 de la tarde, toda la actividad para. Entonces se ha decidido, juntamente con el secretario de Culturas y Turismo, Nico Nieto, un cambio de horarios en el mercado artesanal. Atenderíamos en el turno mañana de 9 a 13 horas y en el turno tarde de 15 a 19 horas. Eso es los fines de semana, sábado, domingo y feriado. En la semana los horarios a la mañana son los mismos y a las tardes de 16 a 20.
No obstante, también estamos evaluando cambiar ese horario para que las chicas entren a las 3 de la tarde y salgan a las 7, dado que, como todo San Agustín sabe, el mercado artesanal es muy frío, las salas son altas, tienen puertas grandes y tienen que estar abiertas para la atención al público. Entonces las chicas están pasando frío, así que bueno, ya tienen su estufa en la sala, pero aún así son muy heladas las salas. Así que vamos a cambiar los horarios de 15 a 19, también para el tour, para la semana, porque se pone muy, muy frío. Bueno, la última, ya estamos cada vez más cerca, obviamente, de las vacaciones también de invierno, qué decir, y sabemos que esto es muy visitado. ¿Cómo están preparando? Bueno, estamos hablando con los productores y los artesanos para que repongan sus estantes, para que no tengamos faltante de mercadería. Y vamos a, ahí sí, en las vacaciones de invierno vamos a tratar de hacer 3 horarios, o sea que sea continuado, que no se cierre como se hizo para Semana Santa, que se implementó los 3 turnos. Podríamos hacer de 9 a 13, de 15 a 17 y de 17 a 21. Eso lo vamos a ir viendo con el transcurso de los días de la época de las vacaciones de julio. Si nosotros vemos que hay mucho movimiento o no hay mucho movimiento, ahí vamos a ver bien el tema de los horarios sobre la marcha. Ahí estaba, ¿no? Fanny Vázquez, directora del Mercado Artesanal, comentándonos de qué manera se está trabajando, particularmente con los horarios, ¿no? Bueno, a partir de este mes de junio, y lo que se tiene pensado en el tiempo de vacaciones de invierno, ¿no? Bueno, hoy juega Argentina-Italia, esta finalísima, como se la ha titulado así, le digo, campeón de la Conmebol, campeón de la UEFA, le digo en Wembley, ¿no? En Londres, en Inglaterra, en la Catedral, como le llaman a este estadio legendario, ¿no? Donde no va a ser la primera vez que se enfrenta Argentina e Italia, para más datos ya lo han hecho en otras oportunidades. Le digo, y donde hay una rica historia, ¿no? Tiene una particularidad Argentina e Italia. Más allá de que somos una colonia descendiente de italianos, y bueno, de otras naciones también, pero hablo de Italia en este caso. Le digo, siempre han quedado en el recuerdo aquella famosa semifinal del Mundial de Italia 90, cuando Goicochea ataja los penales, ¿no? O cuando Caniggia empata el partido. Que bueno, eso fue en ese momento, quizá una sorpresa para ellos como locales, para los italianos, y que, le digo más, las medallas estaban grabadas ya, donde a Italia lo denominaban campeón. La final la jugó Argentina-Alemania, una cosa rara, ahí Argentina perdió, me acuerdo, con aquel gol de Andrea Breme, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que tiene el fútbol, ¿cierto? Hoy esperemos que sea un lindo partido, hoy nos vamos a medir con un grande también, más allá de que no clasifico para el Mundial, son selecciones grandes, le digo, y vamos a ver cómo estamos, nos sirve para medirnos, como decía Bóveda también cuando yo le hacía la nota, ¿no? Esperemos ganar el partido, Jorgito, 15:45. 15:45, hora de Argentina, obviamente, ¿cierto? Para vivir Italia, Argentina, Argentina, Italia. Que ganemos, obviamente, nosotros los argentinos. Bueno, y si no gana Argentina, nos alegramos por nuestro antepasado, ¿no? Aquí, no, Fede Mangueso, es decente italiano también. No, tiene que ganar Argentina, sí o sí. Voy a dejar un saludo de cumpleaños por un amigo. Lo conozco desde la infancia, obviamente, que este 2 de junio va a estar cumpliendo años, que es Miguel Ángel Aguilar. Para vos, Miguel, que los cumplas muy, pero muy feliz, y bueno, que tengas un día agradable, y que Argentina te dé el regalo, ganándole hoy a Italia. Ahora sí, vamos a estar esta noche a la hora 20, este jueves a la 1 de la madrugada, bueno, a la hora 13, o después de mañana informativa a la hora 20 del jueves, y el viernes a la hora 13:30 con San Agaste Noticias. Nos vamos, chao, gracias, que Dios derrame bendiciones a cada uno de nosotros. Nos vamos, chao, gracias, hasta siempre.